Hola, muy buenas a todos, Made in Spain, una vez más con ustedes y vengo con un nuevo episodio de mi serie Se valora lo que se tiene. Y pues nada, con la Genefal, un arma que entre M14, SCAR, G3 y esta misma, la verdad que la que menos me gusta es esta, ya que veo que dispara muy lento, muy lento, incluso más que la M14, pero bueno. Lo que sí que vamos a tener en cuenta es que el cargador que vamos a utilizar es este, debido a que 10 balas no te ayudan en nada, se van en 2 segundos y la verdad es que es una desventaja en una Clan War, ya sea en una Clan War o sea en Free, pero bueno. Vamos a coger de referencia como siempre los tres mapas más jugados en Clan War: Arrow, Power Plant y Industry. La configuración que yo usaría y más recomendable desde mi punto de vista para Arrow, lado azul, desde mi punto de vista, chicos, para mí sería esta. Esta sería la configuración desde mi punto de vista, la más recomendada, la que más recomiendo yo. Consejo del FROM, Gobierno de España, LOL. Bueno, la que yo usaría en todo caso de que se valiera calibre alto y me tendría ganas de jugar con la Genefal. Digamos que el lado azul igual, el lado azul y el lado amarillo, la verdad es que en Arrow no hay mucha diferencia porque siempre te los encuentras de distancia a lejanía. Vayas por pasillo, vayas por medio, vayas por fuera, la verdad que te los encuentras a casi siempre a distancia lejana. Pero bueno, pasemos a Power Plant. Power Plant, como yo siempre he dicho, es un mapa que casi siempre es distancia de cercanía o de media distancia. Y yo he dicho siempre que el silenciador para cerca de distancia, no sé por qué, a mí me gusta más. Y me gusta más y mato más con el silenciador de cerca que sin él. Y la verdad que yo por eso lo uso, ya sea Power Plan o sea un mapa de estos que sean distancias, que te los encuentras para matar sin apuntar. El silenciador a mí me ayuda bastante, ¿no? Pero bueno, digamos que para Industry Town, que es un mapa donde casi siempre te los encuentras solo asomando la cabeza, yo la configuración que usaría sería esta, el cañón largo. Ya que dispara lento, el calibre es el de G3, aunque dispare lento, la verdad que necesita un tiro por ahí, como ven, rango 82, que en un tiro y cuarto lo matas, te lo sacas, te lo llevas, vamos. Pero bueno, estas son mis opiniones. Ahora pasemos a mis opiniones sin tener ninguna parte dorada. En la configuración que yo usaría sin tener la dorada sería la misma para cualquier mapa, ya que la configuración sería esta. Full control, vamos. Esta la usé yo, la estuve usando antes de empezar a sacar partes doradas y la verdad que desde mi punto de vista es la que más me gusta. Pero bueno, yo como siempre digo, para gustos los colores. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado este episodio de Se valora lo que se tiene. Espero en sus comentarios cuál quieren que sea la próxima arma. Y pues nada, ¿qué más decirles? Nos vemos en el próximo video y chao, hasta la próxima.